Este es el estado de avance de la construcción del Centro de Urgencia de Alta Resolución de Tucapel, obra que ya lleva un 44% y que debería estar totalmente operativa en octubre de este año. Este SAR contará con box de atención, procedimientos y rayos X, además de un médico, enfermera y kinesiólogo. Lógicamente que somos 32.000 personas que atendemos nosotros, ¿eh? Y hay mucha gente va a parar al hospital, ya no va a ser necesario de ir al hospital, porque aquí va a tener, digamos, yo lo llamo un hospital pequeño, ¿cierto?, que va a tener, digamos, grandes adelantos. Este servicio de atención de urgencia de alta resolución tiene una inversión de 921 millones de pesos, totalmente equipado, que va a potenciar todo el trabajo y todo el servicio que se presta a los más de 30.000 inscritos que tiene el CEFAM Tucapel. Este centro de urgencia de alta resolución formará parte de los 7 que pretende habilitar el Servicio de Salud Concepción con el objetivo de bajar la demanda en el hospital regional, resultado que eso sí se conocerá cuando todos estén en funcionamiento. Nosotros esperamos que al término del gobierno, en que tenemos planificado un total de 7 SAR, en que van a existir 28 camillas de observación y con una mayor capacidad resolutiva, vamos a verificar efectivamente el impacto que esto va a provocar en un servicio de urgencia tan grande como es el del Hospital Guillermo Gran Benavente. 65.000 atenciones se estima que realizará el SAR de Tucapel al año, beneficiando a los vecinos del sector de Barrio Norte. Para efecto de poder mejorar la calidad de atención y la resolutividad que requieren las personas en materia de salud. Estos SAR permiten que, como nos han mostrado los profesionales que van aquí a laborar, van a permitir que distintas atenciones que hoy día son derivadas al hospital regional sean atendidas localmente. Con una inversión de 921 millones de pesos, este centro de alta resolución pretende ser entregado en septiembre para iniciar las atenciones en octubre de este año.